Henry, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy hay una jugada en especial que tengo muchas ganas de ver. Pero mientras tanto, vamos a ver un Ace Snack, chicos y chicas, que sigue dándole caña a Counter Strike. Como estáis viendo, estamos en el mapa de Nuke. Se hace el primero y como veis, tiene hasta el minimapa tapado para que no le hagan stream sniping al polaco. Vale, pues de momento se ha hecho primero, que por cierto, Snacks estuvo en el combate de Pasa. Para la gente que no lo haya visto, Pasa ahora hace artes marciales y consiguió ganar y con un KO. O sea, menuda paliza le metió al polaco. Tirando de referencias de Wallbang, por si no lo sabíais. Sí, eso es un Wallbang para cuando plantas en abierto. No. ¿What? Acaba de hacer dos Wallbangs distintos en notas. Estoy flipando, Estoy flipando. Es uno de los mejores clips que he visto en todo el año. Es brutal. Bueno, vamos a ver un 360 Noscope. Nade 2 versus 1. No entiendo lo que quiere decir. Pero bueno, aquí viene el 360. No jodas. Tenía una granada en CT y la ha tenido que soltar para que no le matara. ¡Madre mía! Oh, ¡qué putada, tío! En fin, ahora vamos a ver el ace más rápido que se ha hecho este jugador. Estamos en caché, USP en mano. Y aquí empiezan a entrar los terroristas. 1, 2, 3, 4, 5. Me lo he perdido y todo. ¡Seguimos! Un bunny hop que solo pasa una vez en la vida. Vamos a ver. Hostias, es duro, es duro de ver, imagínate morir así. Ahora vamos a ver un clip con Scout en el mapa de Office. Se hace el primero, se hace el segundo, ya van dos cabecitas, vemos una transición, se hace el tercero con un cual van. Y por último se hace el cuarto. Picazo, mama, las Scout en Office. Vamos a ver un prefire, un lineup para hacer prefire. Atención, vamos a ver. Vale, te tienes que agachar, apuntar aquí y no mover el ratón. E-Astor encima. E-Astor se ha comido eso. El punto. Vamos a ver el punto de Astor. Es imposible de esquivar. Es imposible de esquivar. Menudo lineup. Vamos a ver un Rambus bestial que ha hecho Monkey y Spores. Bueno, pero si estaba cegado. Lo mata cegado. O sea, los terroristas incluso sabían de ese Rambus, porque si no, no hubieran tirado esa flash. Y aún así se la han comido. Que no te preocupes que la calidad sea una mierda. Ese es el tío con más suerte que vas a ver en tu vida. ¿Vale? Menuda putada, la verdad. ¡Seguimos! Monesi. Disfrutar, chavales, disfrutar. Os voy a traer los momentos más graciosos de la Blast. Os voy a traer las mejores jugadas, pero esta no la podía. No, o sea, le he dicho a mis moderadores, la tenéis que poner esta jugada. Empezamos. No scope. Fake plan. Se hace el de atrás. Sabe que tiene uno en triples. Le va a correr como un puto mono porque si no, no puede ganar la ronda. Le mete ese no scope. Flicardo. G-Shot. Le da tiempo a plantar. Los casters ya aquí estaban flipando. 16 años tiene el crío. Nico, yo te lo voy a decir con cariño. Súbete al carro de Monesi. O sea, es el jugador que te va a llevar a conseguir tu Major. Así que tienes la oportunidad, porque creo que Monesi está muy listo para el Tier 1, chicos y chicas.
Y de hecho, he visto las comunicaciones y los propios jugadores dicen: es uno de los clutches más locos que he visto en toda mi puta vida. Y os hablo de jugadores que llevan muchísimos años. En fin, vamos a ver última jugada antes de pasar a la segunda sección. Un es de Zaigu, que también estamos, bueno, encima contra G2. Ay, 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 chicos y chicas, perdieron este mapa, como sabéis, y ganó el equipo de Vitality, que está muy, muy fuerte. Y con esto, chicos y chicas, vamos a la segunda sección. Hora de reírnos, hora de pasar un buen rato. Vamos a flipar con la primera jugada, que es mi OSP tanquea una bala, como veis. Y de hecho consiguen matar al enemigo. Vamos a volverlo a ver, porque no sé si la habéis logrado apreciar. Como veis, dropea la USP, coge la P250 y eso le ha salvado la vida. Los chicos malos no miran a las explosiones. Vamos a ver a lo que se refiere. Está en una situación 5 para 1. El enemigo le lanza el... Madre mía. A ver, las cosas como son. Ha quedado como el más chulo. Busteo fallido. Estamos en el mapa de Overpass. Aquí en la zona de tóxico. ¿En qué pensaban, tío? Me imagino en su cabeza diciendo: seguro que le voy a matar saltando con una bala. Él tiene la mejor silla gaming. Esto suele significar que lleva hacks. Vamos a ver qué es lo que pasa, chavales. Pega el saltito. Todo perfecto. Vamos a ver. Bueno. A ver, las cosas como son. Es duro. Es duro que te den esa bala. Y último clip antes de acabar el vídeo de hoy. Dude, este tío ha muerto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Limpia la zona de larga. No veo a nadie. Limpia corta. Y mete un escopetazo el otro al aire, porque se ha tenido que meter un susto para flipar. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.